Hola amigos de YouTube, en este nuevo video, les vengo a compartir una nueva modificación para su PC. La modificación es cambiar el cursor o puntero de su PC. Bueno, vamos a aclarar que esta modificación la conseguí de un canal de YouTube, así que créditos a sus respectivos creadores. Aclarado esto, les quiero pedir que se pasen por mi canal de comedia. En ese canal subo videos graciosos del GTA San Andreas. Sin más tiempo que perder, vamos a empezar con el video. Como ya saben, se van al link de la descripción del video, serán dos archivos RAR, uno será el instalador del cursor, el otro, tiene un par de cursores, efectos, sonidos y rastros, los descargan los dos, esperan 5 segundos y saltan la publicidad, y una vez descargado, les dejará estos dos archivos RAR, le dan clic derecho y extraer aquí. Dejará estas dos carpetas, abrimos la carpeta, cursor XP. Dentro está un instalador, y dos documentos de texto, lean esos documentos de texto, para que vean sus bullas. Procedimiento, bueno, ejecutamos como administrador el archivo, cursor XP. Aceptamos, o marcamos esta palomita, después en Next. Les pedirá un serial, nos vamos al documento de texto, y copiamos el primer serial, y nos vamos al instalador, lo pegamos, después le damos clic en Next. Elegimos nuestro idioma, en mi caso, pondré español, después clic en Next. Elegimos la carpeta de destino, luego en Next. Desactivaremos esta palomita, después en Finish. Les abrirá un documento de texto, lo cerramos, y automáticamente les cambiará un cursor. Ese cursor no es el que queremos, así que lo cambiaremos por otro. Para cambiar a otro cursor, nos iremos a la segunda carpeta extraída. Dentro está una carpeta, y un documento de texto, lean ese documento de texto para que vean las instrucciones. Ahora copiamos todo su contenido de la carpeta, y nos dirigimos a donde instalamos nuestro cursor. Pegamos, nos dirá que si queremos combinar y reemplazar archivos, a todos les damos que sí, pero dos archivos no les pegará correctamente, le damos clic en omitir. I've been all around the globe trying to protect your soul. Y listo, el par de los cursores estará correctamente instalado. Ahora les voy a enseñar cómo cambiar el cursor. Presten mucha atención a esto. Nos vamos a inicio y les aparecerá un icono donde su nombre es configure cursor XP. La abrimos. En esta parte, cambiaremos el cursor. Como ya instalamos todos los cursores, les vendrá entre 150 y 180 cursores, ustedes pongan a su gusto, en mi caso pondré otro cursor. En esta parte, tendremos los efectos, como ya saben instalamos entre 20 y 25 efectos, ustedes pongan a su gusto, y no se olviden de quitar la palomita, desactivar todo, o no podrán poner los efectos que ustedes quieran. Ready to explore right up in the sky.
En esta otra parte, tendremos los sonidos, no se olviden de desactivar la palomita, ustedes pongan a su gusto. Aparte, son los rastros, les recomiendo que no configuren nada de lo que está en el centro, o su rastro tendrá fallos, bueno, como ya saben, ustedes pongan a su gusto XD. Y una cosa muy importante, tienen que reiniciar su PC, para que su cursor se active, o que dense con ese cursor, y cuando lo apaguen y vuelva a encenderse, el cursor configurado, estará correctamente instalado. Y bien amigos, así sus cursores estará correctamente instalado, recuerda que es un pequeño regalito para mis suscriptores de este y el otro canal, Dios les bendiga a todos, y muchísimas gracias por quedarte hasta el último, adiós amigos. We are heroes tonight.